Radio Puerto TV presenta. Buenas noches. Hoy en Conversarte tenemos como invitado especial a un señor que no necesita presentación. Uno de los patriarcas de Punta Arenas en la actualidad. De sangre escocesa, vino a revolucionar el servicio a la comunidad en todo el sentido de la palabra. Conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitado especial esta noche a Daniel McTaggart. Comenzamos. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles que este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. De igual manera, en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV, así como en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica. También se retransmite los sábados al ser las 9 de la noche en redes sociales de Radio Puerto TV. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que diría yo tan cercano de toda la población porteña y además muy cercano, tanto emocional, espiritual y físicamente, de un sector muy especial de nuestra querida Lengüeta de Arena, Punta Arenas. Una familia muy conocida, una familia muy querida por todos nosotros, es la dueña del corazón de este señor, de este patriarca, como le han dicho en algún momento. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a don Daniel McTaggart. Sí, señores, don Dani McTaggart. Don Daniel, muy buenas noches. Es un placer tenerlo por acá en Conversarte y en Radio Puerto TV. Muy buenas noches, Carlito Martínez. Es un honor para mí estar siendo entrevistado por tan prestigiosa firma televisiva. Con mucho cariño los recibimos aquí porque ustedes son parte también de nuestra familia que durante tantos años hemos compartido en Punta Arenas con nuestras diferentes familias. Aquí estoy en forma humilde y sinceramente para estar a la disposición en lo que usted tenga a bien entrevistarme. Y con mucho gusto yo estaré anuente a todas sus preguntas. Y es que yo conozco a don Daniel desde que estoy chiquillo. Allá por 1988, en mayo de 1988, fue la primera vez que tuve contacto con don Dani en el glorioso Club Rotario, don Daniel. Posiblemente en Abochas. Por ahí, sí, efectivamente. En el campeonato de Bochas del año 1988. Que creo que ganaron los Dragones ese año, pero bueno, eso es otra historia y más adelante lo hablaremos. Don Dani, iniciamos con usted entonces esta noche. De acuerdo. Daniel McTaggart Sánchez nace un 26 de julio del año 1936 en la ciudad de Las Frutas, en Jorotina. Jorotina, correcto. Don Dani, ¿cómo fue esa infancia? Cuéntanos. Bueno, la infancia mía, dándole gracias a Dios de mis padres que tuve, que pertenecía a una familia muy pobre, pero de muy buenos principios. Ellos me inculcaron siempre el hecho de la devoción a nuestro Dios, el cariño hacia las demás personas, el respeto a todos los semejantes, la costumbre de trabajar desde niño, porque es un medio de don de vida que Dios nos ha dado, para así desarrollarnos y seguir nuestro camino en que emprendemos desde el inicio
de la familia. Don Dani, antes de continuar, ¿qué recuerdos tiene don Daniel de su infancia, de su niñez? A partir más o menos de qué fecha o de qué momento tiene memoria don Daniel MacTaggart de Daniel, papá, y de doña Angélica, papá. Bueno, con mucho cariño tengo yo el recuerdo de mis papás, que todos los días del mundo, mañana y noche, le doy gracias a Dios por haber sido mis padres. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeñito, que apenas con un poquito más de 3 años, nos trasladamos de Orotina a San José, ya cambiando de modo de vida. Papá trabajaba en un aserradero, tenía tiempo de estar ahí, y en ese entonces, le hablo del año 39, papá fue despedido junto con el resto de trabajadores, cuando ese tiempo no existían preavisos ni cesantía. Claro. Entonces, nosotros nos venimos para San José, y yo recuerdo que yo, en esa infancia mía, yo traía un sombrerito de paja, que todo campesino teníamos. Papá me lo quitó y me lo botó en la ventana del tren, lo botó. ¿Y eso? Para que me olvidara de la ciudad donde vivía. Ah, ok. Cosa que a mí me hizo llorar mucho porque yo quería mucho mi sombrerito. Por supuesto, pero también una manera de irlo programando para lo que venía entonces. Exactamente. Entonces, nosotros, papá, como le repito, éramos una familia tan pobre, nos trasladamos a vivir al barrio Cuba en un apartamentito que nos dio una tía, Ana MacTaggart, para que nosotros estuviéramos instalados mientras papá conseguía trabajo, porque no era tan fácil antes conseguir trabajo. De manera que de la pura infancia mía, esos recuerdos yo los tengo muy gratos porque jamás se me van a olvidar. Recuerdo una vez que yo tenía escasos 5 años, mamá me dio un papelito, me envolvió 50 centavos y me dice, vaya, tráigame unos bistec para el almuerzo. Entonces yo, en mi niñez tan inocente, en la casita que nosotros vivíamos, había una grada en la acera. Entonces yo agarré ese papelito con la moneda y me lo puse así a un lado del regazo y dije yo, ahora hago que me voy, que se me olvidó, y me devuelvo para recoger la moneda. ¿Y qué pasó? Pero resulta que desgraciadamente se me olvidó y llegué a la carnicería y pedí la carne, y a la hora que me pidieron la plata, comencé a buscarme la plata. ¿Y se le fue? Y se me olvidó. Se me olvidó, y entonces yo, desgraciadamente, desde pequeño, yo soy muy sentimental. Yo, por nada, lloro. Eso es cierto. Y me consta, en cuando fui rotario hace unos 15 años atrás, pero eso habla bien de la humanidad de don Daniel MacTaggart. Recuerdo que yo me vine a parar a casa llorando, y entonces me dice mamá, ¿qué le pasó? Mamá, se me perdió la plata. Y entonces, sí, me dice. Y cuando eso, los papás de unos, desgraciadamente la cultura de ellos no es como la actual. Como ahora, exacto. Ahora a los niños se les habla, se les quita un objeto que a ellos les gusta como una manera de castigo. A mí no, a mí me dieron una buena fajeada. Y entonces, después de la fajeada, me fui a sentar a donde yo me había sentado y había simulado poner la moneda. Y resulta que después de que estoy un momentito ahí sentado, vuelvo a ver hacia el lado, y veo el papelito con la moneda. Entonces, ya la cogí, yo todo alegre, y le fui a decir a mamá. Entonces me dice, bueno, ahora vaya a traer los bistec. Y entonces, acto seguido, fui a traer la carne con todo cariño. Y ahí terminó el... Y gracias a esa jueteada que nunca se me olvida a mí. No, pero es que, vamos a ver, eso le fue formando el carácter poco a poco.
sin quitarle lo sentimental. Exactamente. Porque si hay alguien acá en Punta Arenas que es realmente sentimental, que siente, que es emocionalmente vivo, es don Daniel MacTaggart Sánchez. Don Dani, vamos a tirarnos para atrás, porque se le soltó la lengua, ¿eh? Va bien, vamos bien, vamos bien. Vámonos para atrás, don Dani. MacTaggart. El apellido MacTaggart. Ese apellido MacTaggart es europeo. Es un apellido escocés. Escocés, exactamente. Según estuve investigando el apellido MacTaggart, el primer escocés que estuvo en Centroamérica fue en Limón. Luego estuvieron en Esparza. Pasaron a San José y luego a Orotina. A ver si se tiene alguna historia. ¿Es correcto esa historia? Correcto. A ver si nos puede contar. Mi abuelo Robert MacTaggart venía procedente de Escocia y entonces él se instaló directamente en Orotina y él traía su dinerito y ahí fue, él crió a mis tíos, a mi papá, una familia acomodada. Entonces, ya cuando nosotros cambiamos de vida yéndonos a San José, ya fue diferente totalmente, porque mi abuelo, desgraciadamente, las cosas de la vida, se enamoró de otra mujer y se la llevó para Escocia. Ah, se fue para Escocia. Se fue para Escocia y abandonó a mi abuela. Entonces, todos los bienes que teníamos y todo que tenían ellos, entonces todo eso se diluyó. Se perdió. Se perdió. Entonces, por eso le digo que nosotros arrastramos una familia en realidad muy pobre, de muy escasos recursos, pero sí, como le repito, con principios morales y espirituales de básicos. Muy básicos, de muy buena calidad, a Dios gracias. De una maravillosa calidad, exactamente. Resulta que entonces don Dani va creciendo, va creciendo. ¿Hizo la primaria, don Daniel? Hice la escuela primaria, secundaria y universitaria en la escuela Esmeralda Oriamuno de Jiménez de Cinco Esquinas de Tibás, porque únicamente yo cursé hasta sexto grado. Ah, ok, ahora entiendo. Esa fue mi preparatoria únicamente, porque cuando eso, como les repito, la escasez de trabajo, eso motivó a que mi papá estaba deseando que yo saliera de la escuela para ponerme a producir. A producir, exactamente. Fue cuando en 1949 a mí me tenía listo papá el trabajo ya donde él trabajaba en la Pacific Lumber Company. Era una compañía maderera dedicada exclusivamente al negocio de la madera. Ok, vamos a cortar ahí un momentito porque me están diciendo que vamos a nuestro primer corte y regresamos para empezar a escuchar la historia de la adolescencia de don Daniel MacTaggart. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos con más. Estamos hoy acá en una grata noche con don Daniel MacTaggart. Ya regresamos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y regresamos, estamos hoy en una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Un saludo para todos aquellos que han estado reportando sintonía en Conversarte. En la semana anterior nos reportaron sintonía desde Suecia, desde Los Ángeles, Estados Unidos, desde Guadalajara, México, nos ven todas las semanas. A todos ellos, muchas gracias. También desde Ciudad de Panamá, también nos han estado viéndonos todas las semanas. Y hoy estamos
desde el Carmen de Punta Arenas con una grata conversación, con un arte de conversar hoy con don Daniel MacTaggart Sánchez. Don Dani, nos fuimos para corte y usted quería que enseñáramos esta preciosidad de fotografía. Esta foto es usted con una de sus bisnietas, creo. Una de mis, exactamente. Aquí, vea, y salió premiada. Vamos a mostrarla a esta cámara que está aquí. ¿Quién es ella? ¿Cuál es ella? ¿Cómo se llama ella? Fabianita. Ah, Fabianita, es Fabiana. Por ahí levantó la mano. Por ahí levantó la mano. Ahora vamos a estar viendo y van a estar pasando fotografías de don Dani en diferentes etapas de su vida. Don Dani, nos fuimos para corte y le corté, valga la redundancia, porque teníamos que irnos a nuestros anunciantes, pero ahora sí vamos a hablar de su etapa de adolescente. Resulta que entonces, en 1949, su papá ya le tenía trabajo conseguido. Correcto. Retomemos entonces esa parte, a ver. Sí, le voy a retrocederme un poquito. Claro. Para contarle que mientras yo estaba en escuela, con 11 y 12 años, me tocaba ir a coger café a los cafetales. Ok. Nosotros teníamos que ir de Cinco Esquinas de Tibás hasta Santo Domingo Heredia. ¿Cómo? Había que madrugar a las 3 de la mañana porque teníamos que irnos a pie y luego a esas horas de la mañana, ya con ese frío, tal vez a veces estaba garuando o lloviendo, ahí nos íbamos con un plástico puesto en la espalda y entonces yo lograba en ese pequeño lapso que ya estaba desarrollando, ya buscando a adolescencia. Claro. Entonces, un medio de llevar algo de dinero a la casa era cogiendo café, de manera que esa fue parte... ¿Su primera manera de sustentarse el día a día? Aparte de eso, yo también compaginaba con un lechero, que antes, usted sabe que los lecheros, o ha oído mencionar, los lecheros antes repartían la leche de casa en casa, en los tiempos de infancia mía. Y entonces yo trabajaba con un lechero repartiendo, valga la redundancia, leche. Y entonces me tocaba cargar un tarro de 30 litros al hombro. ¿Qué edad, don Dani? Yo tenía 12 años. Y entonces de casa en casa iba, depende lo que dejaba una botella, cuando eso no eran litros, eran botellas. ¿Y es cierto eso de los lecheros? No, le voy a ser sincero. Al menos, para serle sincero, al menos con el lechero que yo trabajaba, la leche era legítima. Pero sí, desgraciadamente me enseñó algo malo que yo nunca lo debía aprender. Él me decía, Daniel, hay que afinar la medida, porque no nos va a alcanzar la leche. Me dice, agarre usted la medida, cójala, la llena y usted coge la ollita del cliente y usted va a hacer así, pero rápido usted vuelca, porque cuando usted vuelca se trae un poquito de leche. O sea, a usted le tocó entonces más bien aprender ahí el ser honesto y ser exactamente, leal. Exactamente. Entonces, para que la leche nos alcanzara. Okay. Y entonces, desgraciadamente, eso con el cabo de los años me ha pesado a mí. Pero ya yo tenía que cumplir con mi patrón también. Por supuesto. Y mi trabajo. Claro. Don Dani, entramos en la adolescencia. El primer amor de su vida, alguna chiquilla de aquella época. ¿Fue noviero, don Dani, cuando estaba ya a los 13, 14 años, 15 años? Le voy a contar algo muy especial que me pasó en mi vida. Yo tenía una vecina en ese entonces. Ajá. Yo tenía 12 años y yo en la infancia mía, ajá, yo vivía enamorado de ella. Lo que pasa es que desgraciadamente yo era muy tímido.
Así me criaron. Desgraciadamente. Desgraciadamente era muy tímido. A mí me criaban así. Claro. Entonces, esa muchacha, la mamá, le permitía que fuera conmigo y mis hermanos a coger café, que era una parte, como le repito, bastante distante. Sí, 7 kilómetros, desde Tibás hasta exactamente. Y entonces, resulta que eso lo veremos muy posterior a lo que yo le voy a contar, la compañía con esa muchacha que yo estoy enamorado y lo que me ha pasado en los últimos periodos de mi vida. Ah, ok. Más adelante entonces lo vamos a hablar. Más adelante, sí. Entonces voy a remontarme cuando papá me tenía listo el trabajo en aserradero y yo todos los días tenía que salir de la casa a las 6 de la mañana a pie hasta el trabajo, que era en Barrio Cuba. Es como decir, de aquí del Barrio Carmen a Chacarita, ¿Y a pie? A pie, ida y regreso en la tarde. ¿Verdad? ¿Y eso hasta qué edad, más o menos, don Dani? Eso yo lo tuve hasta los 15 años, porque, hasta los 15 años, perdón que me retracte. No importa. Resulta que yo a los 13 años, como le repito, salí a trabajar al aserradero y entonces ya yo ahí me involucré de lleno en el trabajo de aserradero por 4 años. Entonces resulta que estuvo hasta los 17 años. Hasta los 17 años. ¿En qué momento don Daniel se traslada a Punta Arenas? Yo me traslado a Punta Arenas. Bueno, es que antes de trasladarme a Punta Arenas tengo más de San José. Entonces, perdón, sigamos con San José. Sí, seguimos con San José. Resulta que yo tenía compañeros ahí de la infancia en que tenían trabajos donde ellos ganaban más que yo. Ajá. Yo lo que ganaba en ese entonces en el aserradero con 8 horas al día eran a 40 centavos la hora. Yo ganaba 3 colones 20 centavos al día. Ganaba 19 colones 20 centavos por semana, menos 50 centavos de seguro social. Yo tenía el carnet de permiso de trabajo, era el 17.424. Ese era el número de mi carnet. Y la tarjeta del seguro social era la número 123.475. Entonces, resulta que yo, los muchachos compañeros míos me decían que ellos tenían otros trabajos donde ganaban sueldo superior, porque ya uno trabajaba en La Nación, otro en la Prensa Libre, otro en construcción. Entonces me invitaron a mí a que consiguiera trabajo en construcción. De verdad, me involucré a trabajar en construcción desde los 17 años. ¿Y se enamoró de ese trabajo? Me enamoré de la construcción porque sí, el sueldo era bastante superior. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, de ahí, a los 18 años, resulta que yo me enamoré. A eso vamos. Porque el 14 de diciembre del año 1954 es una fecha especial en la vida de Daniel MacTaggart. Gloria Marta Díaz Mesén, la primera esposa. Es la primera esposa. Y eso fue esa fecha que acabo de dar, la fecha de matrimonio. La fecha de matrimonio. Del primer matrimonio. El primer matrimonio. Y de ahí nacen Yasmín y Maureen. Maureen y Yasmín. Que son las primeras Maureen dos hijas. Y Yasmín. Yasmín. Se le salió lo escocés. ¿Cómo están ellas? Ellas están muy bien. Casualmente, la semana pasada vinieron a darme una vueltita. Y con ellas, el matrimonio, en realidad, no tuvo mucha duración. Apenas escasos unos 3 años. Yo tenía apenas 18 años. Los dos estaban muy jóvenes. Y, y,
y nos pasó la factura, la falta de experiencia. Exactamente. Resulta que se separan, don Dani, y el 19 de noviembre del año 1963, ya separados, logran divorciarse, ya logran separarse de manera ya legal, de manera correcta. Pero resulta que don Daniel no aprende y vuelve a casarse. Y digo no aprende en broma, porque se casó con todas las de la ley. 31 de diciembre del año 1971, parece ser que ese día, que también es otra fecha muy importante en la vida de don Daniel, quizá la más importante hasta el día de hoy, contrae matrimonio, yo no sé si fue el amor de su vida, pero fue uno de sus grandes amores. Doña Hilda Vázquez, o como fue llamada y reconocida legalmente, Francisca Hilda María Vázquez Cano. Correcto. ¿Cómo fue esa unión? Bueno, yo trabajaba en construcción en San José con una empresa constructora, la constructora Monterrey. Resulta que en Punta Arenas se inició una construcción grande. Entonces, a mí me mandaron a trabajar aquí a Punta Arenas. Eso fue en 1957. Ajá. Y nosotros comenzamos una construcción en el costado sur del mercado central de Punta Arenas. Ah, ok. Entonces, al frente había lo que llamaban una fonda, donde vendían desayunos, almuerzos, comidas. Y entonces, en buena hora, me tocó a mí conocer a la que fue mi querida compañera durante 40 y muchos años. Hay una emoción, lógicamente, de parte de don Dani en estos momentos, y que es entendible. Y aprovechando esto, vamos a seguir hablando de doña Hilda, pero después de esto, vamos a un corte, ya regresamos con más acá en Conversarte, el arte de conversar. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, regresamos, estamos hoy desde casa de don Daniel MacTaggart, uno de los grandes porteños de ayer, hoy y siempre, que nos ha abierto las puertas esta noche para hacer su conversante. Antes de continuar, queríamos mandarle un abrazo solidario a uno de los invitados que tuvo Conversarte este año y que desgraciadamente hace unos días perdió a su madre. Estamos hablando de don Álvaro Cascante, que hace unos días atrás, doña Mireya, su madre, partió a la casa de nuestro Señor. Un saludo y un abrazo solidario a Álvaro Cascante y a toda su estimable familia, y que descanse en la gloria de nuestro Señor, doña Mireya. Bien, don Dani, sigamos conversando entonces de ese amor puro por la madre de sus otras hijas, la madre de Berta, de Roxana y de Lorena. Estamos hablando lógicamente de doña Hilda. Vamos a ver, ¿la conoció usted en esa fonda, en esa soda? Y la historia continuó hasta que ella se nos fue. Adelante. Sí, yo la conocí por medio de que el trabajo mío estaba al frente de la fonda de ellos, y entonces, por gloria a Dios, me tocó conocer al amor de mi vida. Bueno, y lo está aceptando, además. Fueron 43 años de que estuvimos de matrimonio. Y resulta, don Dani, perdón que lo interrumpa, resulta que a raíz de ese matrimonio,
es fruto de ese matrimonio, nacen Berta, Roxana y Lorena. Hablemos un poco de ellas, que andan por ahí, andan corriendo por ahí todavía, creen que son chiquillas todavía, andan corriendo por ahí. ¿Cuál de ellas es la mayor? La mayor es Berta. ¿Luego le sigue? Roxana. Y luego Lorena. Y luego Lorena. Hablemos entonces de Berta. ¿Qué significa Berta para usted? Bueno, para serle sincero, Bertita, Roxanita, Lorenita, Mauricita y Yasmin, claro, son cinco tesoros que me dio mi Señor, aunándolo a la gran bendición con todos mis nietos, nietas, cuatro bisnietas, un bisnieto y ocho nietos que el Señor me ha dado. Esa bendición de Dios la tendré yo hasta el día que yo fallezca, porque eso que el Señor nos deparó en unión con Hilda María es algo que de por vida lo tendré. En su corazón, es lógicamente. En mi corazón. Don Dani, vamos, yo sé que es un recordar es vivir. Y lo bonito que a pesar de que haya lágrimas, son lágrimas también de felicidad por el deber cumplido, por el trabajo que hicieron ambos, tanto usted como su esposa, en favor de sus hijas y también del primer matrimonio con sus primeras dos hijas. Ahora, ¿cómo fue ese matrimonio, Dani? El matrimonio con Hilda, con doña Hilda. Con Hilda fue el inicio, fue muy duro porque yo venirme de San José, donde yo tenía mi trabajo, y venir aquí a aventurar, a buscar trabajo en construcción de operario simple, porque yo cuando me vine de San José, ya yo tenía rango de maestro de obras. Claro. Y entonces cuando yo me vine para acá sin que la gente me conociera, entonces era para mí muy duro. Era empezar de cero además. Comenzar de cero y fueron años muy duros, demasiado duros, pero ella con toda la paciencia del mundo, con toda la paz que me tuvo, me dio tiempo hasta que el Señor me fue ayudando poco a poco, dándome las bendiciones que me dio, donde yo me di a conocer en Punta Arenas y entonces me desarrollé en construcción, donde conocí muy buenas personas que tuve como clientes. Yo siempre tenía el lema en que cuando yo hacía un contrato con un cliente, el hecho era de que tanto el cliente y yo quedáramos satisfechos. Y es, y es que usted era prácticamente una marca registrada. Cuando uno escuchaba decir, es Daniel MacTaga, no, tranquilidad total. Gracias a Dios, eso lo cuidé muchísimo yo. Que prevaleciera y que yo lo dejara como herencia de mi familia, para que ellos aprendieran lo que a uno le enseñan de los buenos principios. Hablemos un poquito, don Daniel, ahora que tocó el tema, hablemos entonces un poco de algunos de sus proyectos. Tengo aquí que usted fue el encargado de varios proyectos muy importantes. Usted se vio involucrado de manera activa con la construcción de Casa de la Cultura, me indican. ¿Es cierto? Correcto. Eso fue más o menos allá por el año de los 80, a final de los 80, y que gracias a que don Miguel Gómez también llegó y habló con usted, y además de un ingeniero que estaba por ahí. Sí, el ingeniero Rodolfo Sancho, ajá. Miguel Gómez y un servidor de ustedes. Eso ayudó mucho para que se pudiera hacer realidad lo que ha sido un cuartel que se convirtiera en una casa de la cultura.
Hablamos también, o tenemos aquí, el gimnasio del Liceo de Chacarita, que creo que ya hoy desapareció. Exactamente, eso fue construcción nuestra también, gracias en esa época a que mi yerno Gerardo Medina fue diputado y en ese entonces consiguió una partida de 35 millones de colones para hacer esa obra en su totalidad. Se consiguió un adicional más de unos 8 millones más porque la obra costó como 43 millones de colones, pero gracias infinitas a Dios se llegó a buen término de que peso a peso se invirtió en la obra total. Tenemos también, don Dani, el muelle del complejo turístico Yacht Club. También ahí exactamente, en ese trabajo también estuvimos trabajando y dándole gracias a Dios por esa participación también. Quiero retrocederme un poquito, Carlitos. Claro, adelante, atrás. Usted, el programa es suyo, usted es el que manda hoy, tranquilo. Gracias, porque la bendición mía con toda mi familia, que es una familia muy unida, yo le doy gracias a Dios de todos los yernos que tengo, excelentes yernos todos. Y inclusive mis hijas han tenido esa bendición de Dios en que han tenido yernos excelentes. De eso puedo dar fe, realmente son personas de gran valía. Buenos principios. Y nuestra comunidad. Un saludo para Gerardo, un saludo para Memito, que anda por ahí también corriendo, también cree que es un chiquillo. Y un saludo para todos que andan por aquí hoy. Lo que pasa es que ustedes en casa no los pueden ver porque estamos hoy en la casa de don Dani y esta parte es para él, así que no pueden verlos. Don Dani, llega un año que es imprescindible en la vida de Daniel McTaggart y en la vida de doña Hilda. Hablo de 1977. En 1977, don Daniel McTaggart ingresa de manera activa a ser parte de una organización de beneficencia a nivel mundial y que aquí en Punta Arenas ha tenido una participación muy activa. Hablamos de Club Rotario. Club Rotario es algo de lo más grande que Dios me ha dado después de mi familia. El Club Rotario es una organización a nivel mundial que se dedica a trabajar para servirle a los demás. A mí me tocó en ese entonces ser recibido en el Club Rotario como socio en septiembre de 1977. Mi padrino fue Bienvenido Quesada, que cariñosamente le decíamos Chico. En ese comienzo yo tuve el problema con que a mi querida esposa no le gustaba el Rotario. ¿Cómo? Porque no le gustaba el Rotario, porque ella no sabía lo que era la filosofía rotaria. Claro. Entonces, ella pensaba de que eso era solo para personas adineradas, que no era para nosotros. Entonces, un día, en una noche, recuerdo yo que yo no fallaba las reuniones rotarias. Hubo semanas en que nos reuníamos todos los días. Entonces tengo un recuerdo muy grato de que le digo yo a mi señora, voy a ir al Rotario, entonces para que me aliste la ropa, me sale mejor. Entonces me dice, otra vez vas para el Rotario. Y entonces Roxana, que estaba pequeña, le dice, mamá, ¿qué prefiere que le diga a papá? Otro momento emotivo en la vida de don Daniel. Ya me imagino cuál fue la respuesta de Roxana, conociéndola, don Daniel. ¿Qué prefiere? ¿Que papá vaya al Rotario o vaya a ver una mujer? Y lógicamente ahí ese fue un punto medular
Y doña Hilda entendió. Nunca se me olvidará en la vida eso. Resulta que pasó aproximadamente un año y entonces todos los fines de mes nos reuníamos con señoras y los compañeros. La reunión mensual del club. La reunión mensual. Y entonces, todos los meses yo tenía que estar mintiendo. ¿Cómo? Porque me decían, ¿y por qué no trajiste a la esposa? No, es que inventaba cosas para no decir que no le gustaba. Ah, ok. Resulta que una buena noche llegó doña Cecilia Tristán de Gómez a visitar a mi esposa, a mi querida compañera Hilda, y le dice, Hilda, en el Club Rotario hay un vacío que está guardado para vos. Serás muy bienvenida cuando llegues. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y entonces, a partir de ahí, ella se presentó al Rotario y ella era la primera que me decía, acordate la reunión del Rotario. No, y era como quien dice el alma de la fiesta. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo, cuando estaba adolescente, esta pareja y otras más de gratos recuerdos, la manera en que bailaba doña Hilda era energía pura, ¿verdad? Era una energía pura. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos con don Daniel MacTaggart. Se nos está yendo muy rápido. Vamos a un corte, a nuestro último corte, y regresamos con el final de nuestro programa. Ya regresamos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, mi abuelo no solo es mi abuelo, también es como una figura paterna para nosotras cuatro. Y siempre lo vamos a querer mucho hasta el fin del mundo. Te queremos mucho, abue. Bueno, y regresamos a la última parte, lastimosamente, de este programa que ha llegado, creo que, al corazón del invitado, al corazón de este servidor y al corazón de ustedes. Hoy estamos con don Dani MacTaggart, don Daniel MacTaggart. Don Dani, usted me dijo ahora, fuera de cámaras, que quería devolverse un poquito. Adelante. Sí, mírame. era son detallitos que se le quedan a uno. Claro, por supuesto. Cuando mi esposa Hilda María no me acompañaba durante un poco más de un año, quienes me acompañaban eran Berta y Lorena. Ellas eran las que me ayudaban a la mentira. ¿Verdad? No, y es que además ellas siempre pasaron metidas ahí en el... Exactamente. Rotario. Aparte de eso, Danielita fue presidenta del grupo Rotarac que hubo. Y aparte de eso, le doy muchísimas gracias a Dios, siempre se las he dado, por el hecho de que mis yernos, Guillermo y Gerardo, ingresaron al Club Rotario desde ese entonces. Desde 1900... Ellos ingresaron desde el 80, el 80, 81, algo así. Yo, exactamente. Creo que Gerardo y Memo ingresaron en el 81, 82. Algo así. ¿Verdad? Y Gerardo actualmente es el presidente del Club Rotario. ¿Cómo no? Y gracias a Gerardo como presidente que subsiste el Club Rotario. Un saludo para todos los rotarios. Un saludo y un abrazo fraterno. Y tiene que decirle a los rotarios que... Un llamado muy especial para los compañeros rotarios, que yo sé que con este motivo la pandemia ha sido algo muy adverso para toda la humanidad, y en cuenta al Club Rotario se le ha dificultado muchísimo, pero sí,
yo les pido por favor que no abandonen Rotary nunca, ni abandonen al que sea presidente en el momento, en este caso actual, a Gerardo Medina. Ayúdenlo porque es ayudar a toda la comunidad de Punta Arenas. Adelante, compañeros rotarios, un abrazo para todos. Un abrazo para todos ustedes. Don Dani, y me cuentan por ahí que usted es aficionado hasta la muerte de un equipo de fútbol de primera división y que no es el Punta Arenas. Toda mi vida ha sido del Club Sport Herediano. ¿Qué hacemos? No puedo hacer nada. Yo fui, soy y seguiré siendo, aunque ya no exista, del Municipal Punta Arenas, y don Daniel del Club Sport Herediano. Don Dani, además de ser herediano, también tiene una afición por un género musical muy particular. Desde niño soy adicto a los tangos. ¿Adicto a los tangos? A los tangos. Ok. Especialmente con Agustín Magaldi. Ajá. Agustín Magaldi ha sido una de las glorias más grandes en el tango, respetando a Carlos Gardel. ¿Y hay alguna canción de ese autor o de ese cantante que quisiera mandarse de una vez aquí para que la gente lo escuche? Porque yo lo escuché en algún momento allá por finales de los 90s en el Club Rotario, pero me encantaría que lo escuchara la gente, una estrofa, si es posible. Alma mía, con quien soñé, he venido a turbar tu paz. No me culpes, soy un cantor que ha querido mezclar a tu sueño un verso porteño borracho de amor. Los poquitos que estamos, un aplauso, por favor, gente. No es cualquiera que se dé el taco de cantar un tango hoy, acá, en transmisión. Tal vez estamos grabados, sí, pero se está transmitiendo por todo el país esto. Don Dani, pensé que nunca más lo iba a escuchar cantar. Lo escuché dos veces realmente, en el año 1998, en el Club Rotario, y cuando le hicieron una celebración de cumpleaños hace unos 15 años atrás, también ahí mismo, en el Club Rotario, que lo primero que hizo cuando entró la gente tocando fue esto. Y no era porque estaba llorando, es que tocaban bien mal. Horrible tocaron esos que llegaron esa noche. Pero bueno, fue parte. Y Memo se está riendo porque sabe que es cierto. Don Dani, ya casi tenemos que irnos. Me ha encantado mucho esta noche, realmente. Y le agradezco mucho a usted, primero a Dios y luego a usted, el que me haya permitido estar una hora completa conversando, que nunca habíamos tenido esa oportunidad. Las gracias son para mí, muy amables de parte de ustedes, en tomarme en cuenta para un programa tan prestigioso como muchas el que gracias están teniendo ustedes, que no solo en Costa Rica, sino que en varios países del mundo se están oyendo, y cada día yo sé que se irán expandiendo más. Así va a ser, esperemos que así sea. Démosle un último mensaje a la gente, pero más que un mensaje, lo que Daniel MacTaggart, el patriarca de los MacTaggart acá, ahorita en el país, porque así es, espera del futuro a partir de ahora. ¿Qué espera don Daniel MacTaggart? Yo espero y le pido a mi Dios que las generaciones se vayan cultivando en bien y en el beneficio de los demás, porque la vida en realidad hay que compartirla. Y es lo que nos queda a nosotros como bendición a Dios, de seguir adelante siempre con los buenos principios. Un mal, al menos yo no se lo haría a nadie, ni por todo el oro del mundo que me dieran. Así es que yo digo que Rotary brinda esperanza y sigamos siempre para adelante. Y los felicito a ustedes y les deseo muchos éxitos por esta belleza de programa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, don Dani. A usted muchísimas gracias de verdad. Y espero tenerlo a usted nuevamente, y no solamente a usted, a sus hijas,
a sus nietas, a sus nietos, a sus yernos. Ojalá que ellos no, pero bueno, es parte de... No, en serio, a toda su familia en algún momento. Muchas gracias de verdad. Para ustedes las gracias. Que Dios les dé muchas bendiciones. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Nos vemos la próxima semana al ser las 9 de la noche en una emisión más de Conversarte por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. De igual manera, en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y de igual manera, también en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Asimismo, en la lista de reproducción, Conversarte Costa Rica. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Chao.